Yeah, they said I gotta come off the bench. 27 hearts beat. Hey, muy buenas a todos, chavales. Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy toca la reacción a Drake, Manuel Turizo, Aleluya, ¿vale? Me parece un junte que tú dices, cuidadito, ¿vale? Cuidadito. Así que no sé qué van a sacar. Me lo recomendó ayer, como siempre, mi gran moderador y colega Ángel, ¿vale? Si lo veis por YouTube, recopilación mixta, seguidlo, ¿vale? Lo tenéis por aquí, por abajo en la descripción. Ese chaval tiene que subir suscriptores, os lo digo en serio, y es a verle a fuego. Es un tío que hace recopilaciones de, por ejemplo, reacciones de, por ejemplo, Home Run, ¿no? De Pablo Londra. Y pone a no sé cuántos youtubers y las reacciones, y la verdad, están guapos, tío, están guapos, ¿vale? Cosa que no se lo he visto a mucha gente, o sea, a nadie. Yo creo que no se lo he visto a nadie. Y coño, es una idea bastante original y le quedó guapo, ¿vale? Así que nada, vamos con Aleluya, ¿vale? Que gracias a él vamos a darle a la reacción. No olvidéis, como siempre, seguirme por aquí por Instagram, ¿vale? Súper importante. Y nada, también suscribirse al canal, pero eso ya es obvio que lo vais a hacer, ¿eh? Todos los que estéis aquí ahora mismo viendo este vídeo, o estéis suscritos o estéis suscribiendo ahora mismo. Como siempre, like, campanita. Y vamos con la reacción de Aleluya en 3, 2, 1, nos introducimos. ¡Vamos allá! Que mola, eso sí mola. Eso sí está muy guapo. Eso está muy chido, ¿eh? Eso sí que está muy guapo, en plan, oye, mira, ¿estás viendo lo que están viendo esto? y han puesto el videoclip. Eso está guapo. ¡Oh! Mola muchísimo. Y Aleluya. ¿Sabes? Como en plan, Aleluya, Aleluya, Aleluya. No, fuera de bromas, tú. Queda muy guapo, ¿eh? O sea, no he ni empezado y ya el Aleluya ese me ha entrado bien en el corazón. Era de broma, tú, el fucking Aleluya, ¿eh? Aleluya. What the fuck. Y la chavala, hostia, el problema se de piel, tío. Se lo he visto a un par de colegas y te hace, y tú soñando con él, tan bonita y tan sola. Ey, Manuel Turizo, tío, hizo una canción que le hizo petar. O sea, literalmente le hizo reventar en teatro, cine, oficina cibernética, pero no sé cómo era. ¿Cómo era, tío? La fucking canción que hizo. No sé cuál era, tío, pero estaba muy, 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 muy chida. ¿Qué cojones? O sea, no me he enterado para nada de lo que huevos ha pasado ahí, ¿eh? Es como en plan, que le ha ido a pedir al hombre algo y el hombre, no sé, lo que ha pasado ahora mismo en el videoclip me he quedado choqueado. En plan, la chavala le iba a hablar y ha venido la de la dependiente o algo así. Y el chaval se ha quedado como en plan, esta es la casa de que se te queda cuando te dan las notas, obviamente. Tú dices, joder, qué buenas. No. Cuando no te mire, solo llámame. Hacer lo que pase, solo llámame. Diga lo que diga, yo te lo diré. La verdad es que el videoclip está representando una cosa que pocos vemos, ¿no? Porque en plan, yo sé que pocos vemos, pero está representando la integración en la sociedad de las personas. No digamos que esas muchachas tienen problemas, no, pero siempre es diferente, ¿vale? Es diferente, y por ser diferente tienes que decir, no, pero coño, que sí, ¿sabes? No sé si me estoy explicando bien, yo creo como un ojete de una vaca, ¿no? Pero básicamente, como la chavala tiene ese problema de pigmentación de la piel, ¿vale? El chaval no le va a decir, aparta, peluca. No, entonces tú tienes que decir, oye, ¿qué pasa? ¿Quieres jugar a la Wii? No le creas todo lo que te dice. Las heridas sanan pero dejan cicatriz. Si echaba el color dejándote los días gris. Déjame pintarte los de color. ¿Qué cojones? Como que le va a pintar o algo. Por eso se ha quitado el gorro. Y el chaval pinta, ¿no? Y ha dicho, ven para acá que te voy a hacer un retrato de tu maravillosa belleza. O sea, no sé, what the fuck. Pero este sitio donde están grabando ahora mismo mola muchísimo, ¿eh? Las paredes y todo el tema. Se buscan buenos sitios esta gente. Se buscan buenos sitios. Me lo está gustando mucho, ¿eh? Pero es una canción en plan tranquilita. Tienen como toques caribeños, en plan, no sé. Pero Aleluya me entra mucho cuando dice el Aleluya. Cuando dice el Aleluya, ese me entra mucho. Déjame ser el que te enamora. Pa' que tú sepas lo que es mi mujer. Yo sé que con él te sientes sola. Míralo, se lo va a poner a pintar. Pero me gusta muchísimo el tema de, básicamente,
que ellos vayan cantando por detrás, pero realmente en este videoclip no es como, por ejemplo, en el de China, ¿vale? En el de China de Anuel, ellos están bailando y la canción tal, pero en este videoclip nos está representando una historia secundaria, en plan, esta historia, y luego nos está cantando por detrás, y la verdad, no sé vosotros, pero yo le estoy prestando más atención a la historia, a lo que va a pasar, que a la canción. Que lo está pintando sin mirar. Te lo juro por Dios que el chaval está mirando así, está pintando, ¿eh? O sea, huevos, huevos. ¡Huevones, güey! ¡Anda! ¡Mándale! Ah, que el chaval es ciego. Uf, qué historia más dura, tío. Ahora sí que me ha quedado como loco, tío. Ah, claro, por eso cuando ha venido la camarera solo ha escuchado a ella. Claro, si es que... Chicos, hay que darse cuenta antes. No, fuera de coña. Pues entonces es una historia, la verdad, bastante curiosa. La chavala llega al restaurante porque estaba... digamos, aquí en España eso es como el... El Tinder, ¿no? O cosas de esas, ¿no? Y ha llegado, ¿no? Lo típico, que tiene una cita por ahí por internet y... Se ha sentado y creía que la cita era el chaval que ciego, ¿vale? Y al final se ha dado cuenta de que no, que era uno para ahí, que lo típico, ¿no? Lo típico de tú dices, escúchame, que me piro con este, que me mola más, ¿no? Y nada, pues ha ido con el ciego a pasar aventura, ¿no? En el campo, recolectando plantas y nada, al campesinado que nos vamos. Esto es como una transición así rara, pero la guirratita, ¿eh? La guitarrita para el copy de puta madre. Bueno, gente, espero que eso, que os haya encantado la reacción. Ha sido bastante bruta, no me lo podéis negar, que ha tenido partes intensas. Y admitirme que casi todos estábamos más pendientes del videoclip que de lo que es la canción en sí, ¿vale? Me ha gustado mucho porque tenía un rollo muy... Tenía un rollazo, ¿vale? Como yo suelo decir en las canciones, tenía bastante rollo. Las que no me transmiten rollo, no lo digo, pero esta me ha transmitido bastante... cositas internas, ¿vale? Y nada, espero que os haya gustado. No sé si subiré hoy los 6 vídeos, porque 6 vídeos un día es una locura. Pero no sé si iré 3 y 3 o... No sé cómo lo haré, gente, no sé cómo lo haré. A lo mejor subo los 6 hoy y ya mañana tiro con la de Lucho, pero solo mañana la de Lucho, entonces se me quedó corta. Es una locura, gente, es una locura. Lo de administrar un canal parece que no, pero por detrás tiene muchas cosas, gente. Os lo digo en serio, que yo pensaba que esto era subir vídeos y ya está, pero tienes que grabar el vídeo, editarlo, subirlo, que no te pongan el copyright, hacer la miniatura. Bueno, miniatura en este caso de raciones es más fácil, ¿no? Pero cuando tienes que hacer miniaturas que sean guapas, hacer la miniatura. Poner las etiquetas, poner el título, poner la biografía, la descripción. Bailar una conga, que te vaya el vídeo bien. Subir suscriptores, morirte, vivir bien, agarrarte un pelo, soltártelo. Subí una escalera, bajarla. Muchas cosas, gente. Muchas cosas. Como siempre, no olvidéis suscribirse, ¿vale? Activando la campanita, dando like, comiéndose el botón rojo, como siempre digo. Nada, seguirme en Instagram para la nueva sección esa de que digo. Que, por cierto, nadie hace caso. Pero bueno, yo lo voy a seguir diciendo hasta que fluya, ¿no? El ambiente. Mandarme un... seguirme, eso es principal. Mandarme un MD diciéndome, vengo de YouTube. Por favor, salúdame en tu vídeo. El vengo de YouTube es clave, ¿vale? Y la palabra YouTube es clave, clavísima, vamos. Porque si no, no sé de dónde vienes. Si vienes de que me has visto en Instagram y has dicho, joder, qué tío, qué sexy, ¿no? O si vienes de, yo qué sé, de lo que sea, ¿vale, gente? Así que nada, espero que os haya molado el vídeo y nos vemos seguramente en un próximo vídeo con más y mejor. ¡Chao!